Sí, tiene que ver con la convocatoria a todas las chicas para la elección de la reina del pueblo, periodo 2012-2013. Los requisitos los podemos repasar. Sí, mira, no, se convoca a todas las chicas, ¿no es cierto?, a todas las instituciones, a todos los colegios, y para que se presenten, que estén, es una semana que van a tener bastante actividad, todas las postulantes a reina. Es una experiencia muy linda. Uno de los requisitos es que sea mayor de 16 años. Con 16 años ya participa, hasta los 25. Y bueno, o sea, hay un equipo, hay un grupo de gente que está trabajando con respecto a la preparación de todo lo que tiene que ver con lo que es la elección de la reina. ¿Las postulantes tienen sí o sí que representar a alguna institución? Sí, por supuesto. Sí. Representan, ponele, desde los radiotaxis, comercios, escuelas, sí, todas las instituciones, todo aquello que pueden presentar uno o dos participantes, en algunos casos presentan los comercios, ¿no? ¿Hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse y dónde deben hacerlo? En ceremonial y protocolo hasta el día 11. Acercarse con el DNI, con algún Exacto, expediente. con la fotocopia del DNI se acercan, y bueno, ahí se las inscribe y después ya se le da todo el itinerario con la empresa que va a trabajar con ellas. Una duda que surge siempre en estos casos tiene relación con la indumentaria que utilizan las chicas, con el maquillaje y el peinado. ¿La organización se va a hacer cargo en este caso? Exacto, hay una empresa que está trabajando con todo lo que tiene que ver con lo que es maquillaje, peinado de todas y cada una de las chicas. La ropa la proporcionan comercios de acá de la ciudad de Cutralcó, así es que, bueno, y la usual remera que es con la que inician el desfile, ¿no es cierto?, que tiene el logo de la municipalidad. Finalmente, ¿cuándo se va a llevar a cabo la elección? El día 21, ¿sí?, en el gimnasio municipal.